¿cómo puedo dar una hortensia? Mítica pregunta, pero antes de eso te tengo que hacer yo a ti un par de preguntitas. Primera, ¿dónde vives? Segunda, ¿cuál es el objetivo de la poda? Puede que no sea sacar flores, hay varios. Y tercero, ¿qué edad tiene tu hortensia y en qué momento se encuentra? Hasta que no resolvamos esas tres dudas, olvídate de meter tijera, que sé que es lo que quieres, que nos conocemos. Con las hortensias que te voy a enseñar que tengo aquí en Madrid y con las que he visto este verano en Galicia, que por cierto le mando un saludo a Eva, una seguidora que me encontré allí y que la tengo mucho aprecio, vamos a ver todos los objetivos de poda que podemos tener con las hortensias y sobre todo, el que más te interesa a ti. ¿Y qué pasa si todos los años cortamos a ras la hortensia? Podando así vas a tener mucho más verde y menos flor. Cualquier planta se alimenta de la fotosíntesis y eso se hace a través de las hojas. Entonces, si la dejas pelada, la planta que va a decir, oye, que necesito comer, ¿qué es lo que primero que voy a sacar? Verde. Podar todos los años a ras, yo no sé quién lo ha recomendado alguna vez en su vida, pero excepto que esté súper enfermísima la planta, no te conviene para nada, porque poco a poco la vas a ir debilitando. Y si tengo una hortensia ya de hace muchos años que tiene mucha flor, pero la flor ha perdido como calidad, ya no es tan vigorosa y no está tan bonita. Bueno, es que quizá la tienes que hacer una poda de rejuvenecimiento. No la podes a ras, pero sí que vas a tener que hacer una poda de un porcentaje bastante amplio de la planta para que salgan tallos rejuvenecidos con más brío, con más fuerza y acaben sacando flores de más intensidad y más calidad según vayan pasando los años. Y si te das cuenta, estas dos situaciones son un poco extremo. Una planta con mucho verde y poca flor y otra con mucha flor, muy envejecida y muy débil, de poca calidad. ¿Dónde está la solución? En el término medio, en el equilibrio, es la clave de la vida en general. Algo súper importante que tienes que saber es cómo se comportan las hortensias a la hora de sacar flor. Para no pillarte los dedos, lo suyo es que podes a comienzos de la primavera, en la transición entre invierno y primavera. Porque si podamos antes de invierno y en tu zona hay heladas, la yema terminal, la última, la que está más arriba, es la primera que va a brotar con la flor y en cuanto llegue una helada o nieve, hasta luego flor, y encima le vas a quitar mucha energía a la planta que había destinado a sacar esas primeras flores. Plan definitivo, comienzos de primavera. Tenemos una planta que ya ha brotado el año pasado, pues vamos a coger y vamos a podar todas esas flores viejas. Ahora te explico dónde y cómo podarlas, pero vamos a seguir con el ejemplo. Y veremos que habrá tallos con esa yema terminal que estén formados ya, que estén ahí súper hinchadas las yemas, pero que todavía no hayan brotado. Lo que va a pasar es que esos son los que van a sacar las primeras flores del año. Más adelante en el año, seguramente antes de verano, haya sacado una segunda floración, la hortensia, de esas ramas viejas que habíamos cortado. Pasará el verano con más o menos calor y la planta se quedará un poco estática porque reservan energías con el calor extremo, y a finales de agosto, comienzos de septiembre, probablemente tendrás una tercera floración. No siempre pasa, va a depender también del tipo de suelo, de los cuidados que le des. Si quieres entender todos los cuidados de la hortensia, ya te hice un vídeo sobre sus cuidados generales y para tener una buena coloración de flores. En esta modalidad de poda que hemos hecho, ¿qué va a pasar? Que la planta estará muy equilibrada, estará muy bien de verde, de hojas. Vamos a tener bastante flor sin que sea ni muy grande ni muy pequeña. Va a tener un tamaño considerable, correcto, y una buena calidad, una buena frescura de flor. ¿Y qué va a pasar si dejamos una hortensia sin podar nunca? Pues que vamos a tener muchísima flor, pero cada vez más pequeña porque se abultan unas entre otras, con lo cual tienen que reducir el espacio y además van a perder calidad, van a perder frescura y va a tener un aspecto de planta como muy viejilla que no interesa. Da igual donde vivas, da igual el objetivo que tengas de tipo de flor, más vieja, más joven, más lo que sea, súper importante hacer saneamiento todos los años. ¿Esto en qué consiste? En quitar ramas secas, ramas viejas o ramas débiles que ni sacan mucha flor, ni sacan mucha hoja, que no tiran muy bien. Entonces, importante, vamos a procurar que las ramas nuevas que crezcan apunten hacia el exterior. Y si ves que hay una rama que de repente crece hacia afuera, pero el año siguiente emite una segunda rama que apunta hacia adentro, hacia el centro de la planta, córtala sin duda. ¿Por qué? Porque nos interesa un interior de la planta ventilado, bien aireado y bien iluminado. Tendremos una planta más sana. Si no,
va a ser muchísimo más probable que empiecen las infecciones de hongos, que haya acumulación de hojas y ramas secas y entonces se acabe pudriendo una rama. Que nos interesa un interior bien cuidadito. Si te gusta todo esto que te estoy contando, suscríbete porque a mí me gusta mucho más lo práctico que lo teórico y te voy a enseñar cómo tener no solo una hortensia, sino una terraza, un jardín bien diseñado, bien estructurado y bien bonito. Vale. Y ahora te digo dónde y cómo podar. Como lo suyo es ir formando una estructura, vamos a respetar ese tramo ya antiguo que ha lignificado, que se ha hecho marroncito con corteza, y de la brotación nueva de este año, pues vamos a podar, por ejemplo, aquí, dejando un tramo de esta brotación nueva del año, pero con un par de yemas que están ahí latentes, es decir, que van a brotar de las primeras el año que viene. Con esto que vamos a conseguir formar una estructura cada vez más ramificada y que nos vaya a dar más flores y que esté saneada y que soporte bien el peso, porque si dejamos tallos sin cortar durante muchos años van a tener una acumulación de flores brutal y pesan muchísimo, se acaban doblando y caen. Y ya si le das un me gusta al vídeo, bueno, eres lo mejor que existe. Gracias, muchas gracias. Dicho esto, consúltame por Instagram, por TikTok, por Facebook, por YouTube, por Pinterest, me tienes en todos lados. Pregúntame que en algún momento rescataré la duda que tengas y la comentaré aquí. Millones de gracias por estar ahí, que tengas una semana espectacular de buena. Y ya está, y tus hortensias también. ¡Hala! Gracias, chao.